Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a The Master Guides. He estado ausente demasiado tiempo y esto fue debido a la universidad y también porque se cruzó otro juego en mi vida, el cual es League of Legends. También he perdido demasiado tiempo en ese juego, pero bueno, he regresado y trataré de subir videos cada semana. Esta vez lo que les traigo, les daré tips sobre cómo vender en la casa de subastas, ya que he visto que muchos no saben vender o no saben comprar. Pero bueno, aquí abriremos los ítems que ya se vencieron. Tengo este total, 350 más o menos. Y recuerden que el buzón solo le acepta los primeros 50 mensajes que le llegan. He visto que, bueno, solamente hago para checar el Auction House y ya. Pero me he dado cuenta de que muchos no saben vender porque no saben el valor de sus ítems. O no tienen los addons correctos para poder vender. Por ejemplo, ponemos aquí en vender y aquí, eso es a lo que me refiero. Está un ítem a 39 de gold, luego llega otro y por quererlo vender rápido lo pone a 21, cosa que no se debe hacer. Solo puedes bajar uno de silver y ya con esto aparece en los ítems más baratos. Pero también otra cosa que les quería enseñar es que cuando vean esto los pueden comprar fácilmente. Así. ¿Y esto para qué? Pues los compran a un precio barato y los pueden vender a este precio. Bueno, 38.99. Los compramos y listo. Solo queda este ítem aquí. Publicamos estos aquí. Y listo. Igual, si tienen aquí estas, las esencias, hay dos tipos de esencias, las menores y las mayores, que son estas. Con tres menores se puede hacer una mayor. Entonces ustedes checan las menores. Tienen 1.99 de gold las menores, y estas 4, que hacemos cuenta, las 5 base y más o menos de las puras menores. Pero también la pueden poner a 10 de gold, ya que es muy probable de que muchos lleguen y compren estas y ya solo quede esta. Entonces hay gente que por desesperado lo compra. Entonces lo pueden poner 10 de gold. Lo ponen aquí. Estas las hacen menores. Y lo ponen igual a 10 de gold. Igual aquí este la checamos. Tiene 1.64, 1.96 y este 4.69. Ahora checamos las menores. Y todos, sí, conviene me vender las menores. Ahora esta, la Lesser Nether Essence, 20 cada una. Checamos la mayor, 20 cada una. También pueden comprar estas y venderlas como menores. O también pueden comprarlas y venderlas hasta más caro, por ejemplo 60, que sería el equivalente al otro. Listo. Y las pets. Las pets como que ya no son muy rentables, que digamos. Así que ya no me he dedicado a comprarlas o formarlas. Y listo. Esos son encantamientos. Esos son encantamientos de Pandaria. Por ejemplo, aquí vemos estos. 186, 190, 193, 198. Pero por regular, dada mi experiencia, yo lo pongo de 200 para arriba. Si veo uno que está más caro, pues lo pongo al mismo precio. Entonces lo publicamos. A ver si se encantará arma. 154, 162, pero igual 200. ¿Por qué 200? Porque fue lo que a mí me costó cuando yo hice los encantamientos, que fue hace demasiado tiempo. Entonces, bueno, 200 es, lo puse porque le gano cierta cantidad. Si lo pongo a menos ya no sería negocio. Son encantamientos menores. No sé por qué los tengo, pero bueno. Vamos por lo demás.
Así es. Ah, sí, tenemos que checar las mayores. Entonces, estas, las esencias eternas, se venden muy bien. Vemos 50-50, pues son 40, le pusimos 39, me parece. Entonces, aquí le ponemos. También lo que pueden hacer es vender unas menores y otras mayores, ya que muchos no saben que, o no han leído que las menores se convierten en mayores y viceversa. Entonces muchos solo buscan las mayores y muchos solo compran las menores. Así que también conviene tener en los dos bandos. Panda necesita tardar mucho, así que ya. Próximamente también les subiré un video sobre cómo configurar los addons. O también sobre cómo tener esa, cómo configurar así la interfaz gráfica para que la tengas a tu gusto. Entonces venimos de este lado. Publicamos. Y aquí ponemos 6 stacks de 10. Esos también, los Illusion Dust, se venden muy bien. Solo que, como ven, está por ahora, yo lo pongo como a 18-20. Entonces, si ven este precio demasiado bajo, lo compran. Y aquí le ponen a 20 cada polvo. Muchos dirán que está muy caro, pero les puedo asegurar que se vende. Si es el único, ya hay gente desesperado que tiene mucho gold y lo compra sin ningún problema. Las pets, que les, como les comentaba, ya no es tan rentable como antes. Lo que creo que ven en el buzón es de que cuánto gold hice en un día prácticamente, pero me parece que son los últimos 50 correos. Así que voy a pausar el video aquí. Y en lo que publico otras cosas, ya cuando llegue al gold, lo voy a poner otra vez. Bien, ahora sí ya quedan solo los 50 correos que les mencioné. Entonces, pues aquí se empieza a recoger todo el dinero automáticamente. Muy bien, ahora el total de un día solamente es de 10.494 de gold, 21 silver y 95 de cobre. Y esto es variado, o sea, no necesariamente vendo eso diario. O sea, varía. Hay días que vendo eso, hay días que vendo más, hay días que no se vende nada, depende de la temporada y de los ítems que estén en el Action House. Pero igual, si planean bien cómo vender en el Action House, pueden vender eso o mucho más, ya que solo le dedico al día una media hora, 20 minutos más o menos. Si le dedicara más, pues no, sería extremadamente rico, pero no. No puedo debido a la universidad y otras cosas. Y bien, la falta de poner esto. Como les mencionaba, aquí están. De 490, llega uno, lo pone en 484. Que eso está mal. 483 está más o menos. 482 más o menos. 450 lo bajó 32. 449 lo bajó 1. 1 volt. Y luego 449 lo bajó 197. Que esto no se debe de hacer. No se debe dejar en gold, solo en silver. Como por ejemplo aquí. 197 de gold con 99 de silver. 197 con 75 de silver. Y así sucesivamente. Eso está bien. Pero ya hacer esto no. Entonces aquí, como vemos que hay pocas subastas aquí, y es por lo que se vende, entonces solo lo ponemos aquí. En el de 448. Y bien, esos fueron todos los ítems que publiqué el día de hoy. Son 320 ítems. Entonces,
¿Por qué les comento esto en el video? Una vez publiqué algo así en el foro de WoW y varios me contestaron de que no, es que tú solo quieres que sacar esto a tu propio beneficio, yo lo puedo vender al precio que yo quiera. Y pues sí, tiene razón, ¿no? Lo puedes vender al precio que quieras, pero es tonto vender un ítem que vale, no sé, 500 de gold a venderlo en 100 de gold. Es una tontería, definitivamente. Por eso hago este video. Y bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Subiré más videos en la semana sobre cómo configurar addons, más tips sobre casas de subastas, más tips sobre cómo vender, páginas para visitar para que estén al pendiente, novedades de WoW. Y recuerden suscribirse en la parte de acá arriba. Si quieren ver el video anterior, denle clic aquí. Si quieren ver el bloque que sigue, cuando haya, denle acá abajo. Denle clic a favoritos, bueno, denle a favoritos, perdón, suscríbanse, compártanlo, denle clic en la página de like a la página de Facebook. Ahí en la página de Facebook trataré de subir, bueno, publicar cosas seguido. Y ahí, como les comento, no puedo estar tanto tiempo en el Face, bueno, sí, pero trataré de subir cosas ahí. Y en cuanto a los ganadores de los 4K de Gold del concurso pasado, me pondré en contacto en el transcurso del mes para poder entregárselo, ya que se me fue la onda por la universidad y ya no les di nada. Pero sí, les voy a entregar su premio correspondiente. Y bueno, espero hayan disfrutado el video. Suscríbanse, todo lo anterior que ya dije. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.